Buenas noches, creo que ya estamos al aire. ¿Es correcto? Sí. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Para mí es un verdadero placer estar hoy compartiendo este espacio, ni más ni menos, que con un excelente, magnífico antropólogo y arqueólogo colombiano, que no necesita realmente mucha presentación, Kark Langebeck, quien ha estado trabajando de forma muy intensa en nuestro país desde hace muchos años, con una actividad muy pródiga desde la academia, especialmente en la Universidad de los Andes, de donde se graduó en su nivel de pregrado y posteriormente hizo un posgrado en la Universidad de Pittsburgh. Sin embargo, yo quiero que él nos cuente un poco más adelante sobre su trayectoria y su vida. Sin embargo, no quiero dejar pasar más tiempo sin primero felicitarlo enormemente por esta magna obra que acaba de empezar a circular, esperamos muy pronto para todos los públicos. He tenido oportunidad en los últimos días de concluir la lectura de este maravilloso libro que se llama Antes de Colombia, los primeros 14.000 años. Sin lugar a dudas, un título muy sugestivo, un título que nos invita a una gran cantidad de cosas desde el punto de vista de nuestra propia identidad, pero que a medida que el público tenga la posibilidad y el acceso a este documento valiosísimo, podrá obviamente disfrutar del contenido de esta obra que desde todo punto de vista para mí es excepcional. Creo que si hay un calificativo adecuado para definir la esencia de este libro, Carl, sin lugar a dudas yo usaría rompiendo paradigmas. Estás obviamente avanzando en un estilo único y particular de reescribir la historia, aunque en el libro tú mencionas que esto no es la historia, pero claramente es un proceso muy importante, con un estilo muy particular de aproximaciones, tratando de sintetizar la esencia de nuestro pasado, que no es nada fácil. Y que, como seguramente tú vas a explicar, se ha hecho de una forma absolutamente cuidadosa. Es evidente que esta aproximación científica que has logrado sobre este pasado maravilloso y desconocido resulta además muy interesante por la forma como logras quizás un aspecto fundamental, quizás el más valioso para mí, y es que actúas como intérprete de la historia colombiana y de este pasado prehispánico que no es fácil de entender en la perspectiva de las informaciones que hoy tenemos. Creo que esa interpretación da paso a poder entender de una forma totalmente diferente nuestra identidad y el interés que tiene para esta historia desde el hombre temprano, de estas primeras migraciones que penetran al continente y por lo tanto a nuestro país, haciéndolo de una forma muy oportunista y muy adaptativa. Es en esencia lo que yo interpreto de esos magníficos capítulos introductorios que llevan a discurrir nuestra imaginación por una serie de eventos, de hechos, que son sin lugar a dudas muy trascendentes, muy confrontativos frente a todos los paradigmas que claramente se han venido tejiendo en Colombia. Yo, sin más preámbulo, te doy la palabra, Carl, y además de que primero me encantaría que le cuentes muy rápidamente al público quién eres tú, tu trayectoria y por qué logras, digamos,
generar esta información valiosísima que aportas a la historia de Colombia, gracias a todo un recorrido, una experiencia y sobre todo una formación tan singular que te permite hoy aproximarte de una forma tan particular en la escritura de este magnífico documento. Pues Carlos, primero que todo, muchas gracias por tu generosa introducción. ¿Quién soy yo? Pues bueno, yo soy el resultado de afortunados accidentes a lo largo de mi vida. Tuve la enorme suerte de estudiar en un colegio donde un profesor me animó a interesarme por el pasado prehispánico, una persona, Ernest Bain, que incluso hizo algo de arqueología en Tierra Adentro. Luego tuve la enorme fortuna de un papá que cuando le conté que iba a estudiar arqueología no me regañó, eso ya es bastante, sino que de forma absolutamente entusiasta me regaló libros de arqueología. Él en realidad era un arqueólogo frustrado, pienso yo. Luego tuve la enorme fortuna de estudiar en una buena universidad donde encontré profesores y profesoras absolutamente inspiradores. Jorge Morales, María Elvira Escobar, eso a mí me transformaron la vida y muchos otros. Y luego tuve la suerte de que me echaron de un trabajo, lo cual fue lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Yo empecé a trabajar estudiando y me echaron de ese trabajo, y un profesor norteamericano igualmente generoso a los profesores que había encontrado yo en la universidad, me recogió, me llevó a formarme a nivel de doctorado en Estados Unidos, y luego volví. Gracias a la generosidad también de la Universidad de los Andes, pues entré al Departamento de Antropología, muchas personas me dieron la mano, fueron extraordinarios colegas, y luego poco a poco me fui metiendo en una carrera administrativa, pero que me dio grandes frutos y la gocé muchísimo, pero que me brindó una cosa importante a mi juicio, y es haberme alejado un poco de la arqueología, para que cuando yo leyera arqueología la leyera con un poquito de extrañamiento, es decir, un poquito de distancia, y me diera cuenta, sobre todo en los últimos años, y gracias a la experiencia de un libro anterior con Random House de los Muiscas, de la enorme importancia que tenía recoger lo que han hecho los arqueólogos en Colombia durante los últimos años, y presentar una visión actualizada y crítica de las cosas, porque es que en los últimos años, tú sabes, las últimas grandes síntesis de arqueología colombiana son muy viejas, muy, y fueron muy valiosas en su momento, particularmente las de Rangel Dolmatov, pero es que hoy en día contamos con el trabajo de un montón de jóvenes absolutamente maravillosos que están haciendo cosas extraordinarias en todo el país, que han abierto la frontera, y otros más viejitos como tú también, que están empezando a encontrar cosas maravillosas por todo el país, y realmente esa historia valía la pena contarla. Y la otra cosa que creo que fue valiosa fue, tú sabes que los académicos tenemos una manía de defender nuestras propias ideas, y yo creo que una de las cosas más interesantes que me pasó a mí en este proceso de los últimos años es, oiga, ¿por qué no escribo algo diciendo que todo lo que he hecho está equivocado? Y que además, ¿qué tal si hago un ejercicio de escribir una síntesis de arqueología de Colombia que no sea en primera persona? Es decir, que no hable de mis trabajos, sino que hable del trabajo de los demás. Y yo creo que pues ese es el resultado. Lo gocé muchísimo, lo disfruté muchísimo. Es un trabajo que, como te podrás dar cuenta y quien lo lea, se debe a mis colegas y a mis estudiantes, que son realmente quienes me han enseñado muchísimo a lo largo de los últimos años. Traté de no dejar a ninguno por fuera, traté de ser generoso con ellos porque se lo merecen, y como te digo, evitar es que yo hice tal investigación y mostré tal cosa, porque eso es, todo lo que uno ha hecho es relativo en relación con una cantidad de personas que han contribuido enormemente. Y finalmente, rebelarme un poquito contra los paradigmas con que se ve al indígena prehispánico como si fuera el homo economicus, el hombre que se inventan los economistas, que siempre está tratando de maximizar su beneficio a costa de los demás, y tratar de encontrar una realidad cultural completamente distinta que ojalá invite a la gente a pensar en el presente y en el futuro, porque esa fue la otra gran lección. Cuando uno escribe sobre el pasado, en el fondo está reflexionando sobre el presente. Muy bien, Carl. Yo creo que
sin lugar a dudas, este marco que nos has dado permite empezar una discusión muy interesante frente a esa exploración que haces con un gran ímpetu crítico, como lo has mencionado ahorita, sobre los múltiples paradigmas de la historia del pasado de nuestro país. Hay un muy interesante capítulo introductorio que le has puesto un título muy sugestivo, unas palabras antes de comenzar, si no estoy mal, y que invade nuestro entendimiento de una forma muy especial de lo que significa precisamente esos paradigmas entre el individualismo y las sociedades colaborativas, colectivas, que en últimas es el eje que vas utilizando a lo largo de todo el libro para tratar de definir la esencia misma de estos indígenas colombianos que sin lugar a dudas tienen una significancia muy particular en el contexto universal, sin lugar a dudas, y que tú logras finalmente ir sacando a flote desde unas bases muy profundas del conocimiento y de una forma muy didáctica y muy interesante, como ya lo mencioné. ¿Por qué no nos hablas un poco de cómo surgió ese capítulo maravilloso de unas palabras antes de comenzar? Una cosa muy sui generis dentro de los libros de arqueología y antropología colombiana. Pues yo creo, Carlos, que el principal mensaje que yo quise mandar allí es que los arqueólogos y el público general y la sociedad colombiana debe rescatar la idea de la diferencia cultural. Tú lo has hecho también en el libro de Chiribiquete de forma muy especial. Yo creo que los arqueólogos que nos hemos especializado en unas prácticas técnicas muy sofisticadas y muy útiles, a veces nos hemos olvidado de eso y interpretamos a la sociedad prehispánica como si se rigiera por las mismas normas de nuestra sociedad individualista, competitiva, orientada a maximizar beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son esos paradigmas que desgraciadamente están predominando desde la academia hasta cómo se mueve el mundo real. Y la verdad, recuperar ese carácter de antropólogos, como de decir, mire, es que el tema de la diferencia cultural es en serio. Las sociedades piensan lo mismo, no piensan lo mismo. Si nosotros encontramos que en una unidad doméstica hay un 20% más de cerámica decorada, ¿por qué vamos a diferir que hay una élite que explota a los demás, por amor a Dios? Eso no existe, eso no es verdad. Esta idea de personas ambiciosas que están compitiendo por dominar a los demás, aunque las sociedades indígenas, por supuesto, son muy jerárquicas, y tú lo sabes, ellos jerarquizan las cosas, pero no viven en este mundo de la ambición material de acumular y el ánimo de lucro, digámoslo así. Entonces, fue un poquito eso. Yo creo que era justo decirle al lector, mire, yo estoy parado desde una posición que es esta, y es que el pasado no lo podemos entender a partir de nuestros lentes, porque nuestros lentes han sido formados por nuestra propia sociedad y son lentes muy cuestionables, y afortunadamente lo son. Porque si no, en realidad lo que nosotros haríamos con el estudio del pasado es simplemente refrendar lo que es el Homo economicus hoy en día, que no es ni ha sido universal ni mucho menos. Y un ejemplo es lo que tú dices, la noción de individuo. Nosotros tenemos un culto por el individuo desde que nos educan. Fíjate que desde chiquito nos dicen, sé tú mismo, tú eres especial, tú eres diferente a los demás, tú eres mejor que los demás. Y bueno, pensemos de dónde viene esa manera de ver el mundo. Pensemos si esa es la manera de ver el mundo que nos conviene, o si de pronto en el pasado podemos encontrar unos referentes de sociedades que construyen, en que la comunidad es más importante que el individuo. Y yo creo que esas son lecciones muy importantes, no solamente para el académico que estudia el pasado,
sino para nuestra sociedad. Entonces yo creí necesario hacer esa advertencia porque estamos llenos de prejuicios. El prejuicio más típico es que nuestros indígenas, expresión que yo no comparto en lo más mínimo, porque los indígenas por supuesto no son nuestros, es que no eran como los de Perú, no eran como los de México. Bueno, magnífico que no fueran como los de Perú o los de México, hicieron cosas absolutamente extraordinarias, pero distintas. Tomaron un camino distinto y un camino que no los llevó a la construcción de esas sociedades que de pronto si uno escarba empiezan a ser bastante cuestionables. Entonces yo creo que eso es lo valioso que produjo ese trópico del norte de Sudamérica, una forma distinta de hacer las cosas que no tiene nada que ver con diferentes habilidades intelectuales, sino simplemente con distintas trayectorias que son muy válidas. Es correcto, yo creo que eso nos lleva un poquito a entender mejor ese contexto especial y actual que estamos viviendo. No cabe la menor duda que estamos en un momento muy especial de la historia colombiana, con una gran cantidad de problemas que tienen que resolverse. Yo en lo personal juré y asumí que la Constitución del 91 nos abría un camino sin precedentes a reconciliar esos vacíos, esas profundidades, esos abismos enormes entre la etnicidad colombiana, que dicho sea de paso, es una sociedad absolutamente mestiza de comienzo a fin, a excepción con un casi 85-86% de la población mestiza, con un muy importante contenido de afrocolombianidad representado casi en un 10-11% de la población y un 3.5% de población indígena. Y esa es la realidad de nuestro país, pero cuando uno viene a desmenuzar, como tú lo haces en el libro, a través de los aportes de una información, de una investigación muy sólida, desde la biología y los aspectos naturales, físicos y ambientales, desde el punto de vista de todo el aporte cultural, cosmogónico, de nuestras culturas, empieza uno a entender que realmente la valoración que se hace en Colombia de lo que somos, pues es absolutamente errada frente a lo que deberíamos estar pensando como nación tropical ecuatorial, como un país que claramente tiene una oferta sin igual desde todo punto de vista, como tú lo enmarcas permanentemente en tu libro, la biodiversidad como un eje fundamental que sirve para marcar una diferencia quizás. Ese afán enorme de la cultura occidental y por lo tanto también nuestra de producir más, como tú lo mencionabas, y más eficientemente para medir el éxito, es un paradigma que claramente Colombia tiene que empezar a romper, porque hemos querido emular permanentemente a Europa, permanentemente los modelos anglosajones y sobre todo de unos países tórridos que claramente no tienen nada que ver con el funcionamiento de nuestra esencia tropical y ecuatorial. ¿Por qué no nos ayudas a entender mejor cuáles fueron todos esos elementos que tú viste de una forma muy contundente para poder contextualizar las necesidades, las ambiciones, los deseos de esta sociedad indígena de nuestro territorio, que parte de un paradigma totalmente diferente y que nos llevaría, si hubiéramos entendido esto desde hace rato, a una posición más clara de quiénes somos y para dónde vamos? Bueno, esa es una pregunta magnífica, Carlos. Yo creo que el libro muestra que nosotros, digamos que el trópico colombiano invita a la diversidad. Digamos, el trópico siempre ha sido una fuente de diversidad. Digamos, incluso ahí se menciona hipótesis fantásticas de cómo el trópico tuvo mucho que ver con la producción de variedades de maíz que finalmente fueron las más productivas.
y cómo, digamos, estoy seguro que el trópico, a medida que avancen las investigaciones, van a ser el lugar de origen de la enorme mayoría de plantas domesticadas del mundo. Para mí no hay la menor duda. A medida que avanza el conocimiento, se encuentran sorpresas absolutamente increíbles. Y cómo los indígenas eran conscientes de eso y preservaban la diversidad. Cuando los encomenderos españoles preguntaban qué sembraban los indígenas para ver qué cobraban como tributo, decían maíz. Pero cuando uno escarba un poquito, es que eran variedades enormes de maíz con propiedades completamente distintas, etcétera. Y eso es una manera de sobrevivir en el trópico absolutamente necesaria. En el trópico la gente diversifica y la gente se mueve, que eso es otra cosa que es muy importante. Yo no creo que en Colombia se pueda hablar en tiempos prehispánicos de sedentarismo absoluto, como se habla en algunos casos. Aquí la gente se mueve porque es que moverse es absolutamente fundamental para sobrevivir en el trópico, y además es tiene unas implicaciones políticas, ¿no? De que no hay un señor casi que hay que amarra a toda la gente, porque es que la gente se le va. Y eso lo ve uno incluso en sociedades indígenas actuales. Yo creo que la lección es, claro, que este país se necesita desarrollar. Por supuesto, además, es un momento en el cual esta sociedad colombiana tiene que valorar a los pequeños y medianos empresarios que están haciendo esfuerzos por sacar este país adelante. Esas son cosas importantísimas, pero que haga una lección de cómo hacerlo. Y eso no es igual que en otras partes, no puede ser igual que en otras partes, esto es distinto. Fíjate que la manera nuestra de ver el medio ambiente es una manera un poco, la verdad, colonizada. Es que hay personas que piensan que la sabana de Bogotá no es el trópico, que el trópico es ir a tierra caliente. No hay nada más tropical que la sabana de Bogotá, todo Colombia es trópico. Y a veces los primeros estudios arqueológicos, tú lo sabes, sobre todo cuando pensaban en cacería megafauna, casi que se imaginaban en las praderas norteamericanas o en la papa argentina, y resulta que aquí el tema no fue especializarse. Las sociedades indígenas fueron terriblemente hábiles para saber que el secreto de esto no era especializarse en una sola cosa. En el trópico eso no funciona, tiene resultados fatales. Y eso nos implica una serie de lecciones sobre el tipo de agricultura que vamos a hacer, sobre el tipo de ganadería que podemos o no tener, sobre cómo estamos destruyendo la diversidad a pasos agigantados. Y yo creo que nos manda también un mensaje que es interesante. Esto no se trata de que los españoles eran malas personas y llegaron a hacer horrores hace 500 años. Se trata de que nosotros hoy estamos haciendo horrores. Y yo creo que eso no lo enfrentamos con la misma facilidad con que decimos terrible los españoles de hace 500 años. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿Quién está destruyendo hoy la selva? ¿Quién está hoy destruyendo la diversidad cultural? Pues nosotros. Entonces, pues ahí hay una cosa también que yo quería mandar como mensaje de que la historia tiene que ser crítica, pero sobre todo autocrítica, porque si no, no nos sirve para nada distinto que echarle la culpa al otro. Y resulta que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tú sabes, una de las últimas fronteras agrícolas que existen en Colombia son los llanos orientales. Y desgraciadamente muchos los vemos como equivalente a la Pampa o al Midwest norteamericano, que lo podemos pues aprovechar de la misma manera. Sería el error histórico más grande del mundo y la naturaleza nos va a pasar cuenta de cobro, no hay la menor duda. Incluso hay estudios arqueológicos muy bonitos en Brasil que sugieren que en la selva amazónica, cuando algunos grupos se tendieron a especializar en un solo producto, con cualquier cambio climático sufrieron las consecuencias de manera absolutamente catastrófica, mientras que aquellos que diversificaron y se movían y sabían cómo funcionar muy bien en este trópico tuvieron mayores posibilidades de sobrevivir. La historia nos da lecciones y yo creo que es muy importante que las tomemos y pensemos el futuro. De verdad, Carlos, escribir sobre el pasado solamente tiene sentido si reflexionamos sobre el presente y el futuro. Si no, se vuelve un juego intelectual muy valioso, pero probablemente no muy relevante. Por supuesto que sí. Yo creo que el tema que estás tratando nos incita necesariamente, cuando los lectores tengan la oportunidad de gustar estas páginas maravillosas de la interpretación, de un nuevo enfoque de interpretar nuestra realidad, seguramente van a estar de acuerdo con ello. Pero aventurémonos un poco a dar unas pistas de lo que se va a encontrar en tu libro y que yo sé va a tener una absoluta, muy buena acogida.
En los primeros páginas donde empiezas a hablar del hombre temprano, de estos grupos que llegan a nuestro continente y por lo tanto a nuestro territorio, marca siempre una serie de elementos que de una forma muy hábil, y a mí me pareció sumamente sugestivo, vas utilizando ejemplos que permiten entender desde la perspectiva actual muchas de las cosas de lo que se está interpretando desde el punto de vista científico, teórico, de los paradigmas que están moviéndose hoy en el mundo frente a la reconstrucción del pasado de estas poblaciones antiguas. Y muy hábilmente utilizas a los Nukak para poder ejemplificar en muchos pasajes del libro aspectos muy sustantivos frente al aprovechamiento de los recursos y lo que eso significa en la perspectiva de ellos, a diferencia de lo que nosotros podríamos estar pensando. Cuéntanos por qué el ejemplo de los Nukak fue tan importante para ti en esas primeras 100 páginas del libro. Después vuelves a sugerirlos en varias partes y me llamó mucho la atención la forma magistral como toda esa información logras finalmente reestructurarla para darnos un mensaje muy certero de cuáles las diferencias que se marcan de una forma muy ostensible en nuestro pasado, viendo desde la perspectiva de los propios Nukak. Pues mira, los Nukak, yo creo que son un ejemplo de varias cosas. Yo tal vez destacaría dos que me parecen a mí interesantes. Una es que los Nukak son un ejemplo de que la conquista continúa, ¿sí? Fíjate en el imaginario colombiano cómo hablamos pestes de los españoles que llegaron en 1500, ¿no? Nos robaron, etcétera. Pero es que si uno lee la historia de los Nukak, se da cuenta que el contacto de los Nukak con Colombia reprodujo exactamente lo mismo. Lo mismo. Se murió la mitad de la población de enfermedades, empezó a cambiar su cultura, es decir, hace pocos años Colombia fue responsable de hacer lo mismo con un grupo indígena que lo que sucedió a la llegada de los españoles. Eso me parece a mí una lección moral muy importante. Un grupo por demás no contactado, es decir, no, exactamente. En 1984 aparecen. Y la otra cosa que me pareció maravillosa fue esa resistencia a los Nukak a tener líderes. Si tú lees esos fantásticos trabajos de antropólogos colombianos y de Gustavo Politis, que es argentino, sobre los Nukak, el gran privilegio del líder de un grupo Nukak era acostarse primero en la hamaca en su campamento, escoger el sitio donde iba a dormir. Y el Estado colombiano tuvo enormes problemas de encontrar líderes. Hace poco en El Tiempo salió una noticia de que por fin se había encontrado un líder Nukak. Hazme el favor, 50 años después prácticamente, que se reconocía como un líder formal al cual le podían girar la plata del auxilio del Estado, porque entre otras cosas aquí en esta sociedad pues pensamos que cualquier persona que ande sin camisa es un pobre, ¿no? Y eso me pareció fantástico. Es una sociedad que se resistió a tener líderes formales y me llamó mucho la atención sobre el tema del liderazgo y sobre cómo lo interpretamos mal. Hay un capítulo que le dedico al tema de la tributación, famosa tributación entre los muiscas, que para resumir yo creo que era pura paja. Eso fue un invento de los españoles y eso está perfectamente documentado, cómo se inventaron que existía la tributación para ellos implementar su sistema de tributación. Y durante años hemos hablado de la tributación entre los muiscas y cómo los muiscas, el pueblo muisca tributaba a los caciques mantas y oro y los caciques se enriquecían y no sé qué. Cuando tú vas a ver lo que pasaba en realidad, era que estos caciques convocaban a unas fiestas que duraban 4 meses, en los cuales tomaban y comían y hacían alianzas matrimoniales y hacían alianzas sociales y de pronto hacían la guerra también, etcétera. Y obviamente consumían todo lo que habían llevado como supuesto tributo. Era una cosa que había una sobreproducción fantástica para después dilapidarla básicamente para generar relaciones sociales, que es lo importante en esos festejos muiscas.
Entonces muestro cómo la lectura nuestra fue, no, pues es tributación, no sé qué, y lo que está pasando es algo completamente distinto que tenemos que entender con otros ojos. Los NUCAC son un ejemplo fantástico de lo que nuestra sociedad puede hacer con una sociedad distinta y de cómo esa sociedad distinta tiene unas características muy especiales, completamente distintas a nuestra lógica, y que tenemos que entender, y es más que entender, debemos ser también empáticos. Hay una serie de capítulos muy interesantes en donde haces una reflexión, un recuento y además un análisis muy estructurado con los datos, que además lo sorprendente de tu libro es que estás analizando un caso colombiano y empiezas a echar manos de toda la información a nivel internacional para poder sintetizar de alguna manera digamos, innovaciones que la ciencia nos permite hoy en día para medir los modelos, para poder establecer, digamos, los horizontes sobre los cuales se está confrontando hoy la ciencia en términos de desarrollo cultural en el mundo. Y me llamó mucho la atención, primero, esa aproximación de quiénes eran los cazadores recolectores y que no existe una línea muy definida de hasta dónde llega ese modelo de hombre temprano, hombre nómada, hombre cazador, recolector, como lo hemos pensado siempre, y cómo invades un poco el espacio de los horticultores para hacer entender pues todas las interacciones que claramente difieren con lo que se ha estado diciendo hasta el momento. Lo mismo sucede con el tema de la cerámica y posteriormente con el tema de la agricultura. Son como tres espacios sobre los cuales están permanentemente avanzando de una forma muy interesante para reflexionar precisamente esas grandes diferencias que se marcan en Colombia. Cuéntanos un poco por qué esas expresiones de todos estos elementos, digamos que entran en la órbita del uso de recursos, de la influencia, digamos, productiva, son tan diferentes en el caso colombiano frente a otros modelos que nos habían mostrado anteriormente. Sí, mira, la historia que nos han contado toda la vida es que la evolución humana es cazadores, recolectores, agricultores y sociedades industriales. Sociedades igualitarias a sociedades jerarquizadas. Esa es la historia que nos han contado como un desarrollo natural, un desarrollo, digamos, que puede tener contrastes, altibajos, pero que en el fondo sigue un poco la misma lógica. Hace algunos años una colega, Margarita Serge, me indicó una referencia bibliográfica que yo no conocía, de un señor que invito a todo el mundo a leer, que es David Graeber. A mí me cambió mucho la manera de ver las cosas y empecé a leer la información que han aportado un montón de colegas en Colombia, digamos Cristóbal Génico, Javier Aceituno, Carlos López, por no hablar de Gonzalo Correal, en fin, todos estos autores que han sido absolutamente increíbles y que hay que dar a conocer, en que claramente lo que pasó en el trópico fue distinto. El cazador-recolector sabía perfectamente cultivar plantas, sabía perfectamente sus propiedades. Fue él quien las domesticó. De hecho, ya hay teorías muy interesantes que sugieren que algunas plantas entraron domesticadas con los primeros humanos al continente americano, lo cual es absolutamente fantástico. Entonces, la agricultura no es un tema de, oiga, es que la agricultura es superior a la cacería, venga, somos agricultores. No, el cazador sabía perfectamente las bondades de cultivar plantas y evitó sistemáticamente la agricultura intensiva. Un poco la propuesta del libro es, mire, acá no se superpone un modelo a otro, un modelo no reemplaza al anterior. La agricultura no reemplaza la ganadería, las sociedades la recolección o la cacería. Las sociedades desiguales no reemplazan a las sociedades igualitarias, sino que se van formando una encima de la otra sin abandonar la esencia de lo anterior. El agricultor que encuentran los españoles en el trópico del siglo XVI no era un agricultor intensivo que favoreciera el monocultivo.
Uno se imagina la sabana de Bogotá forrada de maíz. No, el Muisca seguía con una mitología en la cual la cacería era absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Y en todas partes la agricultura, y eso se ve leyendo los informes de técnicos de los arqueólogos, siguió siendo diversa, siguió evitando el monocultivo. Las sociedades más jerarquizadas seguían atadas a ciertas prácticas tremendamente igualitarias. Puedo contar anécdotas sobre eso, como por ejemplo las sociedades jerarquizadas, muy jerarquizadas, de los llanos orientales, cada vez que había un eclipse lunar, era obligación de la gente salir y botar todo lo que tuviera o regalarlo, dárselo a otras personas. Y como los muiscas, pues el oro que conseguían era para esconderlo en cuevas y arrojarlo a lagunas. Y el oro, claro que servía para marcar jerarquías, pero al mismo tiempo se derrochaban ese tipo de prácticas. Y ese tipo de cosas muestra que no estamos hablando de esa evolución lineal a la que hemos estado acostumbrados, de que primero no había caciques, luego sí había caciques. No, obviamente hay unos cambios sociales, hay unos cambios económicos, pero no van reemplazando a lo anterior. Es muy impresionante cómo ese muisca del siglo XVI todavía sigue teniendo una enorme importancia en términos del cazador, ¿sí? Que es, pues, obviamente es, viene de mucho más atrás. Las cosas no se dieron en este trópico suramericano como se dieron en otras partes, y eso es lo fantástico y lo interesante. Uno encuentra, por ejemplo, los caciques muiscas, entonces todo el mundo dice, no, los caciques muiscas, maravillosos, recibían tributos, se volvían ricos, incluso hay autores que hablan que explotaban la mano de obra de los demás, etcétera, 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 y que emprendían guerras para conquistar terreno, y uno encuentra dos cosas maravillosas. Por ejemplo, que cuando llegan los españoles a Suesca, las mujeres del pueblo tienen al cacique amarrado a un palo y le están dando rejo. Bueno, pues eso no es exactamente lo que nos están diciendo ahora que son los caciques, ¿no? Por supuesto que no. Entonces, pues ese tipo de cosas son interesantísimas porque nos muestran una historia distinta, que no es la que estamos leyendo en los libros de texto, y que muchas veces se ha vuelto el lente a través del cual vemos el pasado prehispánico. O la guerra. Mire, hay unos casos de guerra en los primeros años de la colonia que son fantásticos, estudiados por Eduardo Londoño y Jorge Gamboa, que son grandes investigadores de la sociedad muisca. Y entonces, claro, estas sociedades hacen la guerra, se van, hay muertos, terrible, etcétera, y una sociedad le quita un pedazo de tierra a la otra. Y lo que uno encuentra en los documentos es que después ambas comunidades que eran enemigas, que estaban peleando por la tierra, están conviviendo y explotando la misma tierra al mismo tiempo. Entonces, estos esquemas tradicionales simplemente no nos sirven. El caso de la guerra, que además tú tratas en el libro de Chiribiquete, es distinta. Por ejemplo, el caso de los esclavos, ¿no? Uno lee interpretaciones de que es que se esclavizaba a la gente para aprovechar su mano de obra. ¿Cuál? Los esclavos se rendían voluntariamente en los combates cuando los tocaban con una mano en la espalda, y su destino era ser sacrificado o ser incorporado a la comunidad como uno más. Entonces, si uno no entiende estas diferentes formas de pensar, pues caemos en esos estereotipos de toda la vida que no nos van a llevar a ningún lado. La historia fue fascinante, pero fue fascinante porque fue distinta a los modelos que hemos vendido, porque yo los he vendido también durante muchos años. Hay un tema en tu libro que me llamó mucho la atención, porque como tú muy bien lo dices, es un tema tabú entre la sociedad colombiana y entre los investigadores, y es el que tiene que ver precisamente con la violencia de nuestras comunidades antes de Colombia. ¿Por qué no nos cuentas un poco ese enfoque tan particular que has encontrado tú, que complementa un poco lo que estabas mencionando inicialmente sobre la guerra, pero que a mi juicio es muy particular, porque por primera vez leo yo en un documento que se enfrenta con una serie de tesis y de argumentos de una forma muy novedosa y muy válida para entendernos a nosotros mismos? Es que la sociedad colombiana es
muy violenta, no cabe la menor duda. Y si no hacemos un esfuerzo por entender ese origen, es muy difícil que logremos salir de este estado de violencia crónica que vive permanentemente Colombia. Sí, mira, hemos interpretado, ha habido dos posiciones extremas. Una es negar la violencia, decir en la sociedad prehispánica no conoció la violencia, porque uno de los argumentos del libro es que esta manera de ver a las sociedades indígenas prehispánicas como ángeles o como demonios es igualmente colonial, ¿no? Y eso arranca con Colón. Fíjate lo interesante, Colón fue el primero en construir la idea de que los indígenas eran ángeles y fue el primero en construir la idea de que eran demonios. Se inventó Colón las dos cosas, y yo creo que eso es paradigmático porque el colonialismo sigue reproduciendo las dos ideas al mismo tiempo. Uno cree que la idea de que los indígenas son ángeles no es colonial, es tan colonial como la de que son demonios. La violencia entonces se negó, o algunos otros dicen que vivían en un estado perpetuo de violencia, y tú sabes, usando todos estos modelos económicos con Excel y todas estas bobadas, que se puede llegar a cualquier conclusión de acuerdo con los principios en los que tú partas, pues incluso decía que era por comerse a los demás y ganar proteínas o por dominar la mano de obra de los demás. Es decir, para nosotros la guerra existe o porque es un instinto salvaje o porque tiene una necesidad racional económica, o bien proteínas, o bien ganar tierras, o bien ganar mano de obra. Y uno encuentra realmente analizando la cosa que, por supuesto, había violencia prehispánica. José Vicente Rodríguez ha encontrado evidencias clarísimas, Gonzalo Correal, muchos otros investigadores han encontrado evidencias claras, así como algunos colegas han empezado ya a encontrar las evidencias de la violencia de la conquista, ¿no? Muy, muy marcada. Pero lo interesante es que esa violencia era muy diferente, totalmente diferente. Era, primero que todo, tenía un manejo ritual absolutamente fantástico. La gente desahogaba su violencia a través del rito, un rito violento, pero desahogaba su violencia a través de esos ritos que servían para mostrar el compromiso con la comunidad, el liderazgo, etcétera, etcétera, pero no era para dominar al otro y explotarlo, que eso fue completamente ajeno. Sobre todo en el caso de los muiscas, esas ideas nos han hecho un daño terrible. Y por supuesto, tal vez, Carlos, yo pensaría que si yo tengo que escoger unas paginitas que me hagan sentir moderadamente orgulloso, son las que le dedico al perro. Así es. Porque nos habla un poco de la diferencia entre la sociedad española y la sociedad indígena en el siglo XVI. Los españoles vienen de una sociedad, los españoles, entre otras cosas, quiero aclarar, el conquistador español era un poco equivalente a nuestro colono, era una persona campesina, desposeída, pobre, expulsada de un país que no les ofreció, no les ofrecía ni tierras, ni bienestar, ni nada. Ellos vienen de una cultura en la cual el perro ha sido domesticado como arma de guerra, ¿sí? El perro fue domesticado como arma de guerra en Asia y en Europa. Y eran unos perros enormes, agresivos, que además estaban entrenados para matar. Incluso los entrenaban para oler la vija, el colorante que usaban los guerreros indígenas para perseguirlos y matarlos. Y resulta que los indígenas también tenían perros. Y también tenían perros desde que entraron al continente americano. Es decir, el perro tiene una historia fascinante en el mundo prehispánico, y en Colombia no le hemos parado bolas, pero hay evidencias interesantísimas. Colegas están encontrando perros ya en entierros asociados a la conquista, pero no sabemos si son perros introducidos o perros prehispánicos, etcétera. Pero lo que hemos encontrado con los perros prehispánicos es maravilloso. Eran perros que no fueron entrenados para la guerra. Fueron entrenados para ser un miembro más de la familia, de alguna manera. Eran perros que los indígenas seleccionaron para que no tuvieran pelo, fíjate lo interesante, para que no tuvieran pelo y para que no ladraran, es decir, para que tuvieran atributos humanos. Los perros eran compañeros que usaban adornos y tenían jerarquías. Cristóbal Colón, cuando describe el primer perro americano, es fabuloso porque lo encontró en una vivienda indígena y se le aparece un perro con una nariguera. Pues eso es fascinante. Colgándole de la nariz, con todo el simbolismo que eso implica. Y por supuesto, el perro sintetiza un poco el encuentro. Hay una frasecita que yo pongo que es, dime qué domesticas y te diré quién eres, que es que, claro, el perro que trajo el europeo atacó y mató al indígena. Y probablemente el perro que tenía el indígena fue a pedirle comida a los españoles.
Y los perros fueron, entre otras cosas, comidos por los conquistadores. Fueron uno de los principales festines que se dieron los conquistadores, fue comerse a los perros de los indígenas. Y tú sabes que los perros tienen un simbolismo muy especial. Los perros para los indígenas son seres sociales, tienen jerarquías, piensan racionalmente, pueden reencarnar siendo humanos para algunas sociedades y en otras, como en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, acompañan a los seres humanos para entrar al cielo una vez se mueren. Entonces, yo creo que el perro es un bonito símbolo de ese contraste tan enorme entre esas dos sociedades que se encontraron en el siglo XVI. Ahora, la noticia bonita es que, pues, y eso lo han estudiado investigadores de muchas partes, pues afortunadamente nuestros adorados bosques tienen algunos genes que sobrevivieron de los perros indígenas que se mezclaron con los perros que trajeron los europeos. Sí, me llamó mucho la atención que mencionas la existencia de perros blancos con negro, es decir, y con el hocico largo, como nuestro bosque criollo tradicional de cualquier pueblo colombiano en este momento. Esta fue la reconstrucción que logré de un perro. Porque además, afortunadamente, un cronista para la Nueva Granada dice que eran blancos con manchas negras. Estupendo. Carl, otro de los aspectos muy sobresalientes que me llamó mucho la atención, porque de alguna manera lo he estado estudiando y tratando de aplicar en los humedales cordobeses, es el sistema. El modelo de nuestros camellones y de nuestros canales o diques como un aspecto que sin lugar a dudas en el San Jorge nos dan una lección muy importante de lo que fue en ese momento, pero también, por lo menos a mí, de lo que se puede hacer hoy todavía para aprovechar esa enorme olla hídrica, esa depresión momposina, como un gran abastecedor de alimentos. Es decir, independientemente de que todo este modelo de 500.000, 600.000 hectáreas haya estado funcionando al tiempo o no, como tú lo analizas, es evidente que fue una alacena muy importante y que podría seguir siéndolo, y hoy lamentablemente no nos damos cuenta de ello. ¿Cuál es el aporte que tú ves a toda esa interpretación que haces de los camellones del San Jorge, que además están en otras partes del país también disponibles para el futuro de un país como el nuestro, en condiciones tropicales, en condiciones además excelentes de abundancia de la oferta hídrica, por lo menos en estos espacios de grandes humedales que todavía tenemos en el Caribe y en el centro del país? Es decir, ¿cómo esa información disponible, con ese bagaje, con esa interrelación de factores, podría ser un caso de arqueología aplicada para un desarrollo tecnológico propio y diferenciado de todas las barbaridades que estamos haciendo con los humedales, secándolos para seguir cultivando pastos para meter vacas? ¿Qué hacemos, Carlos? Pues mira, lo primero es tratar de entender cómo funcionaron la sociedad prehispánica. Yo creo que los estudios de Juan Carlos Vargas en los Llanos, los clásicos estudios en el San Jorge, han encontrado varias cosas. Una es que estos sistemas están en muchas partes del país. Digamos, ahí yo hago un mapita con los sitios donde ha sido investigado, pero estoy seguro que los hay en muchos otros sitios. Por ejemplo, en el litoral adyacente a la Sierra Nevada de Santa Marta, los españoles lo describen claramente también, probablemente en una escala un poco menor, pero también allí existían y seguramente existían en muchas otras partes. Se han encontrado ya en Urabá, se han encontrado en el Tumaco, están en todas partes, en Calima, por supuesto. Y son muy, muy americanos, ¿no? en su concepción. Yo creo que, y claro, los hemos interpretado como nos dictan los modelos clásicos. ¿Para qué lo hicieron? Porque había más gente.
¿Y para qué se usaba la producción? Pues obviamente para sostener al cacique, que era un vagabundo que vivía a explotar a los demás. Y nada de eso funciona muy bien. Acá hay un intento muy claro de los indígenas de tener una sobreproducción, es decir, producir más allá de las necesidades de la unidad doméstica. Eso es clarísimo. Y es bien antiguo, estamos encontrando en muchas partes, en la sabana de Bogotá, en muchos lugares, que esto no es de los últimos 500 años antes de la conquista, sino que pueden ser mucho más antiguos. ¿Para qué están haciendo sobreproducción los indígenas? ¿Sabe para qué? Para pasarla riquísimo en unos festines que duraban meses, ¿no? Para eso estaban produciendo, no estaban produciendo pues porque había presión de población, aunque la población no tenía un tamaño despreciable ni mucho menos, sino porque realmente una actividad ritual importantísima de la sociedad indígena era el festín, y el festín para un montón de propósitos políticos, sociales, etcétera. Entonces, lo primero es tratar de entender eso. Por supuesto, eso tiene lecciones que ofrecernos sobre el reto de que tiene Colombia de producir alimentos, de encontrar pues esa enorme posibilidad que nos ofrece el territorio de producir la comida que necesitamos. Pero también nos manda claramente el mensaje que tenemos que hacerlo de forma diferente. Porque no sacamos nada reproduciendo modelos clásicos que claramente nos van a llevar a la ruina. Cuando uno ve paisajes destruidos en el Valle de Leyva, en el sur de la sabana de Bogotá, paisajes. Y ahora en la Amazonía. Y en las fotos de la Amazonía colombiana, y mira, el arco minero en Venezuela, las fotos que han llegado de la explotación de coltán por parte de mafias en Venezuela, en el Orinoco Medio, eso es una cosa de locos, es decir, se ven unos huecos increíbles, y es por es tratar de hacer las cosas como no debe ser. Hay lecciones importantísimas de hacerlo. Sería ingenuo pensar que lo podemos hacer exactamente igual que la sociedad indígena hace 500 o 1000 o 2000 años, por supuesto que no, pero hay unas lecciones importantísimas. Por ejemplo, el control de plagas, que empieza a ser un problema con los monocultivos absolutamente trágico en Colombia, pues hombre, ¿qué tal si aprendemos que es que si uno intercala matas de distintas o matas de tabaco puede evitar un montón de... Es decir, aprendamos de experiencias de 14.000 años o más, porque yo creo que incluso tus estudios van a mostrar que son mucho más. Realmente, pues si no aprendemos de eso, cometeremos grandes errores que nos van a costar muchísimo. De acuerdo. Bueno, Carl, creo que se nos está acabando el tiempo, definitivamente, y nos quedaría simplemente una pregunta que no quiero dejar, por supuesto, en el aire para todos los que nos están escuchando. Reitero mi felicitación absoluta con esta obra maravillosa que seguramente va a marcar una pauta muy importante en nuestro país, y de paso, simplemente para cerrar, preguntarle cuál sería el gran colorario que tú harías de esta obra que acabas de concluir. Pues, Carlos, gracias. Yo haría dos. Uno, un homenaje a mis colegas, a quienes nos antecedieron y a quienes están trabajando hoy en día, a los que tienen nuestra edad, los que son más jóvenes, porque han hecho un trabajo maravilloso y me encanta dar a conocer ese trabajo. Invitar al lector a que lea las fuentes primarias. Random House hizo un trabajo maravilloso de incluir en la última página un código QR que te puede llevar a una bibliografía muy extensa. Explórenla. El trabajo de mis colegas ha sido fabuloso. El otro corolario que yo quiero hacer es pongámonos en perspectiva. Nosotros vemos el mundo a través de una manera que no es la única de verlo. Hay una historia muy larga en este territorio que vale la pena conocer, apreciar, respetar, entender que las sociedades indígenas, ellas mismas fueron completamente diversas entre sí, y que el trópico en el cual vivimos es una invitación permanente al respeto de la diversidad, porque es lo que caracteriza nuestra región, y más que en ninguna otra parte del planeta. Atentar contra esa diversidad cultural y biológica
es muy peligroso. Nosotros somos potencialmente ciudadanos del mundo muy peligrosos, a menos que manejemos bien el territorio donde vivimos. Última pregunta, ¿dónde vamos a poder conseguir este libro y a partir de cuándo? Bueno, ya están librerías, ya están las librerías, ya se consiguen las principales librerías del país, en las páginas de internet donde se ofrece.